Compuse esta canción con profundo amor y agradecimiento para ustedes, mujeres, hombres, que cuidan de nuestra salud y nuestra seguridad. Médicos, enfermeros, camilleros, químicos biólogos, paramédicos, Cruz Roja, bomberos, seguridad pública y demás personas que arriesgan su vida a diario por nuestro bienestar. Gracias infinita por todo lo que hacen por nosotros. Su amigo por siempre, José Luis Cabrera Higuera. No encuentro las palabras para poder agradecer toda esa entrega sin jamás retroceder, arriesgando tu vida por salvar a los demás. Eres un gran guerrero, un ángel de verdad. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. Cuando más te necesito, presente siempre estás, luchando por la vida, sanando a la humanidad, arriesgando tu vida por salvar a los demás. Eres un gran guerrero, un ángel de verdad. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. Gracias. Compuse esta canción con profundo amor y agradecimiento para ustedes, mujeres, hombres, que cuidan de nuestra salud y nuestra seguridad. Médicos, enfermeros, camilleros, químicos biólogos, paramédicos, Cruz Roja, bomberos, seguridad pública y demás personas que arriesgan su vida a diario por nuestro bienestar. Gracias infinita por todo lo que hacen por nosotros. Su amigo por siempre, José Luis Cabrera Higuera. No encuentro las palabras para poder agradecer toda esa entrega sin jamás retroceder, arriesgando tu vida por salvar a los demás. Eres un gran guerrero, ángel de verdad. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. Cuando
más te necesito. Presente siempre estás, luchando por la vida, sanando a la humanidad, arriesgando tu vida por salvar a los demás. Eres un gran guerrero, un ángel de verdad. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. Muy buenas noches, querido mundo. Muy buenas noches a todo el que me ve, el que me sigue. Muy buenas noches a todo el globo terráqueo. A Sonora, muy buenas noches a mi querido Caborca. Muy buenas noches y muy buenos días a mis queridos chinos. Hoy hay muchas noticias, buenas, malas. Todas son buenas, muy buenas. Súper buenas, diría yo. Recuérdenlo, esta noche, desde la cocina de mi casa, hoy jueves 8 de octubre, estamos al aire. Y se dice que hay muchas detenciones en las cuestiones de anoche, pero recuérdenlo, primeramente pedimos fortaleza y pronta resignación a la gente que perdió un ser querido. Después de ver las noticias nacionales, mundiales, estatales y locales de COVID, veremos el trágico accidente en la capital del estado. Mueren muchas Están reportándome que es un trágico accidente en la capital del estado, donde mueren muchos animales. Auxilia Seguridad Pública Municipal para esclarecer robo armado en la carretera Puerto Peñasco-Caborca. Refuerzo operativo conjunto de vigilancia en carreteras, caminos y zona del desierto. Estuvo visitándonos el supersecretario de Seguridad Pública, Culey, que vino y como se la lleva muy ocupado, no quiso dar rueda de prensa ni nada y ya no viene para el pueblo. Allá lo hace abajo de Pitiquito en la estación. Dan banderazo a las acciones del mes de la lucha contra el cáncer. Retiran 1,200 llantas del centro de acopio municipal. Fuga de Omapas y hasta ahorita todavía sigue chorreando la mierda. Ayer en la tarde, automovilístico tras persecución. Y veremos cuántos fueron los detenidos en el enfrentamiento en la colonia La Huerta, con pelos y detalles y señales y armamento y personas detenidas. Y como le voy diciendo, la Policía Estatal de Seguridad Pública sigue haciendo de las suyas en mi querido Caborca y se estaciona como Dios le dé a entender y le vale un kilo de ya sabe qué. Y seguimos con el seguimiento de las nóminas de los presidentes municipales, ya ni la chingan. Expresidentes, nos está tocando vivir una guerra sin armas. Un saludo a Mimi Valdés, Luis Bermúdez, Esther de Lira, Maui Aguirre, un besito al
al Juanito Magui, Roberto Castañón, Paqui Montaño, Gina Silva, yo sí quiero la mitad. Elmer Salcido, Neftalí Rodríguez, Jorge Iván Ortega, Dora María Lemas Huerta, Susana, no me siento, no quiero nada. Susana Moreno, Edith Gutiérrez, María García y Olga Martí. ¿No me pusiste lo del Papá Nicolau? ¿Sí? Oh my God. Acuérdense que hubo 362,000 nuevos casos en el mundo. Ascienden a 36,431,251. 6,000 difuntos. Es 1,060,777. Estados Unidos con 54,000 nuevos casos, que son 7,600,026. La India, 6,833,655. Brasil, 5,228,444. Rusia, 1,253,603. No me van a dar café. Colombia, 886,179. Este es el Día Internacional del Pulpo. Y no son de los mano larga, sino del animal. El 8 de octubre se celebra el Día Internacional del Pulpo con el objetivo de rendir homenaje a especies, a una de las especies marinas que ha podido sobrevivir por más tiempo. Sin embargo, su permanencia en ella solo es de 2 a 3 años. Los pulpos son animales marinos invertebrados. Son criaturas misteriosas que se caracterizan por poseer una apariencia bastante peculiar. Tienen un cuerpo algo amorfo, del cual se desprende 8 testículos. Tentáculos. Testículos son huevos. Que a su vez están formados por ventosas, además de ello tienen 3 corazones. Qué bonito, se han de enamorar los pulpos. Muchas gracias. Y un saludo a Marlene Denis del Ejército Denis, Yayo Arrizón, Luis Ramírez, Ernesto Sendo, gracias por las coyotas, Sendo, chingón. Luis Estela Flores. Nos vamos a comerciales, que dice Churrey. Tiene churros rellenos por la avenida R entre número 102 entre Pisane y Cerro Prieto. De 6 de la tarde a 10 de la noche. Lo atiende Julieta y Nayo. Al 637-141-1957. Hot Dog El Birruki, ahí está por la cuarta, Quirosis Otelo, al 637-106-76-75. Burros El Rodeo, QIR, por la 7, al 637-109-50-02. De 6:30 de la mañana en delante, lo atiende Lesbia y Oscar. Autopartes Palo Verde, con Norma Patricia Cruz Cabrera, le llegaron nuevos motores. Márquele al 637-108-9928. Y decimos que confirmados en México hay 5,300 nuevos casos. ¿Qué fue? Ya le hablé a dos y dicen que no, pero ya lo reportaron dos. Confirmados 804,433. Muertos 748, nueva gente que agarró raite, así que son 83,096. Sospechosos 168,542. Recuperados 553,937. Casos confirmados en la Ciudad de México hay 137,223. El Estado de México 87,960.
Nuevo León, 43,114. Veracruz, 42,849. No. Guanajuato, 42,849. Veracruz, 34,604. Y Sonora, 34,336. Muertos, difuntos, que ya no van a volver. Ciudad de México, 13,837. Estado de México, 9,990. Veracruz, 4,457. Puebla, 4,388. Y Baja California Norte, 3,603. Según el presbítero Aurelio Rivera Gallardo, esta jornada del 8 de octubre destaca la vida de San Hugo de Génova. Un religioso que, de haber luchado un largo tiempo en Tierra Santa, fue nombrado para regir la encomienda del Orden de San Juan de Jerusalén. San Hugo de Génova nació en 1186 en un poblado en Italia. Aunque poco se sabe de su juventud, sí se conoce que años más tarde se convirtió en un caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén. Tras varios años en Tierra Santa, fue elegido maestro de la encomienda de San Juan en la ciudad de Génova, Italia. Durante sus años de trabajo, sirvió a los pobres con amor y tacto. Les dio comida, dinero, consuelo, espíritu y amor. Les lavó los pies a los pacientes, cuidó de ellos, y cuando morían, él los enterraba. Todo ello mientras continuaba con su vida austera, durmiendo sobre un tablero, haciendo ayunos continuos y sin comer nada, cocinando durante la cuaresma. San Hugo acudía cada día a misa. Tras su muerte en 1233, fue venerado como santo, así como por su incansable caridad. Tenía unas virtudes que eran gentileza y cortesía que le distinguía. Vamos saludando a Bernadette Martínez, hasta Culiacán, Isabel Coronel, Betty Serna, un saludo, discúlpenlo, me llegó una llamada imprevista, no hay nada, no hay nada, raza, ahorita les informo. Un saludo a mi presidente liberado, Macías González, que está actuando muy bien, ahorita les informo. Jennifer Landeros, Jesús Martínez Domínguez, hasta Hermosillo, Manuel Garnica, hasta Phoenix, Armando Ibarra, mi primo aquí a un lado, Julián Norte, Oliva Ría, Alberto López y José Ramón Ruiz. Nos vamos a unos pequeños anuncios. Después de saludar, que la Taquiza Buffet de Pati Castañón tiene buffet ahorita de carne asada, de lo que tú quieras, te acompaña a las pachangas por la 10 entre hoy P, de las 7 de la mañana están. Márcale al 637-37-661-15. Pescadería El Delfín, al 637-37-265-50. Y nos vamos, que Tito Rodríguez, el carrocero de Caborca, por la 9 entre I y J, al 662-372-4915.
Acaban de dar una triste noticia. Vamos pasándole nuestras más sinceras condolencias a la familia García Reina, hasta Pitiquito, Sonora, a la familia Orozco García, a la familia, pues todos ellos, ¿no? Se acaba de morir la mamá, doña Berta, esposa del Chale, de Pitiquito, fue presidente municipal de Pitiquito, Sonora, fue primera dama ella, una mujer muy querida, muy altruista, ya tenía unos días malos, pues lo siento mucho, Angélica, Mónica, pues son un chorro ahí, ¿no? Mónica, Samuel y los que están allá en San Luis. Nuestras más sinceras condolencias son de Pitiquito, Sonora. Y nos vamos a los casos en Tucson. Según José María Merino, hay 26,217 confirmados y 630 difuntos. En Phoenix hay 144,867 confirmados y 3,454 difuntos. Nos vamos en los casos a Sonora, son 207 días con coronavirus, difuntos hay 2,964, confirmados 34,336, pruebas realizadas 55,842, descartados 21,506, activos 906, pacientes en seguimiento 10,480, aliviados 19,826. Hay 85 nuevos casos de 37 hombres y 48 mujeres, donde Hermosillo tiene 28, Cananea 16, Caborca íbamos muy bien, 13, Navojoa 8, Cajeme 6, Echocoa 5, Nogales 4, Peñasco, Altar, Santa Ana, Guatabampo y Guaymas con 1. 4 casos pediátricos de 3 niñas y un niño, se lleva la suma de 645 casos. No hubo mujeres embarazadas, son 250 casos. Hay uno del sector salud. Hay 10 defunciones de 4 mujeres y 6 hombres, 3 de Hermosillo, 2 de Caborca, San Luis, Cajeme, Santa Ana, Guatabampo y Guaymas con 1. Los municipios más altos sigue siendo la capital con 15,595, Cajeme 4,559, Nogales 2,590, San Luis 1,949, Guaymas 1,733, Navojoa 1,570 y Caborca 1,456. Son los miles. De ahí ya bajan. Aguapiesa 742, Guatabampo 644, Empalme 580 y así sucesivamente. Van 18,447 mujeres y 15,889 hombres. La Secretaría de Salud ha tenido 24,075, el INS 6,815, el ISSSTE 2,552, el ISSSTE 669, la Defensa Nacional 213 y la Marina 12. ¿Y cumplió? ¿Solo 212? ¿213? Y anticipa al 662-888-0525 y no adultos mayores no me han confirmado si siguen en funciones. Así que pues omito ese comentario. Y Centro Centinela en Caborca todavía está en funciones por la 12 y Sonora. Con tu cita al 637-139-9384.
Vamos saludando hasta Pitiquito, Sonora, al Caleca, muchas viejas. Un saludote, hermano, a mi hermana Mari Mazón, mi brother, a Jesús Alejandro J. Jiménez, a Jeremías Cruz, Ana Gabriela García, a Alejandro Aguilar Araiza, Rafael Bernal, a David Barrera, Luz Aguirre, hasta Pitiquito, a Mario Estrella, Rocío Ortega, en Hermosillo, Luis Nogales, a Héctor Cuen, el Picudo, hasta Culiacán, Sinaloa, un saludote, Rosalba Urrutia, Dana Roberta, la hija de mi querida amiga Janet García Gómez, María Teresita Aldrete, la mamá de Milik, Ramón Rivera, el Pelochino, está qué guapo anda el Pelochino, algo le inyectaron. ¿Eh? No sé, comunícate si ya rentaste el departamento, por favor. Dime más datos. ¿Quién lo renta? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De dónde te hablen? Algo. Pero si no parece que no lo quieres rentar. Un saludo a Gaby y Dani hasta Navajoa, las hijas de Miriam y Chabelo. A Esperanza Gutiérrez. A Jesús Iván Huereca Celaya. Y a mi hermanita Yasmina Gerciel, le mando un besito. Nos vamos a las noticias, que hoy van a ver el video. Van a ver el video de un trágico accidente. Trágico accidente en la capital del estado, al llegar al puente Plaza Patio, antes del sendero, donde salieron lesionados muchos. Usted véalo, porque luego que no le digan que no le mientan, que no le digan que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten y aquí no pasa nada. Ya valió verga, pobrecito, la verga, mira. Así como usted lo vio, son mis queridos cochitos, puercos, marranos. No estoy hablando de políticos, ¿eh? Estoy hablando de animales, donde fallecieron muchos y otros pues quedaron vivos. Ahí mismo los carniciaron. Ahí se ve cómo lo están pagando a palazos. Hago un llamado a toda la comunidad de mi querido Caborca, Pitiquito, Altar, Santana, Imuris, Magdalena, Tubutama, Peñasco, Sodinoita, la Y, no están haciendo infodemia, están haciendo muchas llamadas, que hay balacena en la Huerta, que hay balacena en la Mártires, que hay balacena en la Sonora, que hay enfrentamientos, no hay, absténganse a estar mandando videos y mandando audios que no es cierto. O sea, ¿para qué hacerla tanto emoción? Hoy en la tarde había un enfrentamiento, decían, en Pitiquito. Pero ahorita les comento eso. Nos vamos que Auxilia Seguridad Pública Municipal de mi querido Caborca para esclarecer robo armado en la carretera
Puerto Peñasco, Caborca. Hay fotos. Por instrucciones del alcalde Kiko Munro, ese que tiene hasta el tope el índice de mortalidad. Está en séptimo lugar. En séptimo lugar a nivel nacional. Kiko Munro, Peñasco. Así como lo oí. Está coadyuvando con la Fiscalía General de Justicia del Estado y las víctimas para el esclarecimiento de un robo armado registrado contra familiares estadounidenses que viajaban por la carretera Puerto Peñasco-Caborca, pero le tocó allá. O sea que no, el pedo no es para acá, ¿eh? Así nomás. Luego nos lo avientan que es para acá y se queda para acá. Pero bueno. Informó José Claseca Méndez, el comisario de Seguridad Pública Municipal, aclaró que sin restarle importancia a este delicado asunto, el mismo ocurrido en las inmediaciones de Pitiquito Peñasco. Ajá. En el municipio, y no en el libramiento hacia Mayan Palas, como se escuchó en redes sociales. Permíteme decirte que yo tengo otros datos. Así como quieren hacerse el pueblo que no tiene más muertos en todo México, pues salieron muy altos. Así como estaban robando a los camioneros 500 bolas por pasar, que los, el Kiko Munro los defendió a los policías, no es verdad. Detalló que el martes 6 de octubre aproximadamente a las 18 horas, es el robo que les narramos brevemente ayer. El señor Davis y su esposa, sus dos hijos, todos residentes de Arizona, unidos, se trasladaban a Pueblo Puerto Lobos, donde yo anduve. Es una hermosura esa playa, nada que ver. Todo bien tranquilo. Yo me fui de aquí al desemboque, di vuelta, me fui hasta por Lobos. Bajé, camino raspadito, no sé quién lo raspó, pero muchas gracias por haberlo raspado. Lo rasparon, me prestaron una casa, llegué, una chulada, así nomás. Tiene casa desde hace 20 años este señor. Indicó que después de pasar la curva de la mina La Herradura, estación El Zaguaro, aproximadamente 15 minutos después de despojar, se les emparejó un vehículo sedán color gris, modelo reciente, con cristales polarizados por la ventanilla del copiloto. Agregó a una persona, sacó un arma larga y lo apuntó, haciéndole señas para que se detuviera. Boca. Gasteca Méndez expresó que los sujetos armados obligaron al conductor, este siendo un vehículo de los afectados, un pick-up Toyota Tundra 2017, 4x4. Placas de Arizona con un remolque Vantage, gris, dos ejes de 20 pies con 3 cuatrimotos, dos marca Yamaha, una verde camuflajeada y otra azul de la marca Suzuki. Así nomás. Se lava las manos el Kiko Munro y avienta la bolita para Caborca. Y nos vamos saludando a Héctor Maciel, Güerito Montes, Dioca, Carmen Ruelas, mi vecina, Paquita Méndez. Un saludote y un besote. Va a ser suegra ya, se va a casar uno del ejército Denis. Así que hay que estar preparados. Jair Guerra, Abel Teoas, Ana López, José Jesús García. Nos vamos a unos pequeños comerciales donde dice el asadero El Herradero al 637-690-2515, que tiene carne seca, salsa, frijoles, todo que te venden ahí. Y sigo teniendo queso de chiltepín y sin chiltepín al 637-108-1771. Delia Sexy Shop rompe el tabú al 637-117-1516.
y 637-105-4115. Y nos vamos con que refuerzan operativo conjunto vigilancia en carreteras de caminos y zona del desierto. Así nomás, las autoridades de los tres niveles de gobierno acordaron fortalecer las acciones de seguridad operativas y de coordinaciones en los municipios de Caborca, Pitiquito, Altar, General Plutarco Elías Calles, así como los caminos y las carreteras de la entidad. Ahí donde vemos donde la Guardia de Caminos está resguardándola. En reunión operativa con las representantes de las diversas corporaciones, los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Coordinación Estatal de la Guardia Nacional de la 45 y Cuarta Zona Militar, acordaron incrementar el desplazamiento de las fuerzas policíacas en la región. Así nomás. Los operativos estarán en General Plutarco Elías Calles, Caborca, Pitiquito, Altar y comunidades aledañas. O sea que entramos para el Sal y Tutama, la Reforma, y entramos para la Y, Zaragoza, para todo eso. Así como los caminos rurales, carreteras, brechas de ese sector. O sea que van a andar para allá, para el Llano Blanco, para acá, para la Ciénega, y van a se van a plantear agruparse en las diferentes zonas juntos a militares, policías estatales, personal de la Guardia Nacional, de la Agencia Ministerial de Investigaciones Criminales, la ANI, los que traen unas pistolas que no son oficiales. Ustedes chequenla. A ver, culé, te la das de muchos golpes de pecho. ¿Qué rollo? Asimismo, se reitera el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto que atente contra la seguridad a través de la línea de emergencia. Yo no tengo café. 911 y 089. Y las mujeres de John Papanicolaou, junto con la primera dama Lupita Domínguez de Macías y el presidente Librado Macías González, dan banderazo a las acciones del mes de la lucha contra el cáncer. Hoy estuvimos ahí en Palacio Municipal, en la Esplanada. Este es el mes de el cáncer de mama. Así lo manifestaron. Y acompañados de integrantes de la agrupación George Papanicolaou, que preside la señora Dora María Lemas Huerta, mamá Chichá, mi vecina por toda la vida. Y durante la ceremonia banderazo de inicio oficial, se le dio un minuto de silencio y pararon al ser una recordada, una del grupo que falleció, Irma Ibarra, no, Irma Araiza de Ibarra, mi tía, Irma Vanegas de Ibarra. La recordaron con mucho cariño y socia honoraria, fundadora. La señora Lupita de Macías comentó que es tiempo de reflexionar y de hacer conciencia sobre la importancia de tomar acciones preventivas. Dora María Lema señaló que desde el pasado día 5 de octubre celebran el 30 años de trabajo efectivo en Cabón en la prevención de la atención y el estudio oportuno del cáncer, y este mes es gratis. Y se le pidió un minuto de silencio, aquí está, para Irma Vanegas de Ibarra, mi tía Irma. Presidenta honoraria, se le reconoció a Mirna Lilia Bustamante de Figueroa, las integrantes de la primera mesa directiva, Edith Gutiérrez Lizárraga,
Silvia Tagle de Duarte y María Elena Puebla de Reina, entre otras valiosas mujeres. Por su parte, nuestro presidente municipal, Librado Macías González, expresó su felicitación al organismo y el reconocimiento a las mujeres de 30 años de valioso servicio en pro de la salud de la comunidad. Así lo manifestó. Un saludo a Juan Carlos González, el Pampano, padre Aurelio Rivera, mi querido padrecito hasta Santa Ana, Sonora. Olivia Lobio, muchas gracias por los tenis, me quedan bien bonitos, ¿eh? Qué bárbaro, los ando luciendo. Alberto López, ella dijo que me lo... Un saludote a Mario Contreras, a Peña Nieto, un saludote hasta España, me está viendo, hasta allá le mando un saludo. Y nos vamos que retiran 1,200 llantas del acopio municipal, del centro de acopio, con la finalidad de disminuir la cantidad de neumáticos, pues lo retiraron la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, fue la encargada de retirar 1,200 llantas al centro de reciclaje Hermosillo. Migdalia Lemas Pesqueira agradeció al grupo Ayala por apoyar con el flete, así como a Multiservicio Garibay por el apoyo de logístico para el traslado hasta la recicladora que se ubica en la ciudad de Hermosillo. Y nos vamos que están hartos los del Bonito con el blacking, no nomás los del Bonito, un chingo de partes. Pero este señor es el que quiere ser presidente, pero se me hace que el puesto ese no era para él. Por la cananea entre 31 y 32, fíjense ustedes, nomás imagínense, por los drenajes de las casas se está brotando el drenaje porque hay un tapón y se regresa. Y está saliendo toda la mierda. Pero chequen el video. Chequen, liquen y califiquen. Días, Caborca. Muy buenas noches, China. Aquí no pasa nada en mi querido Caborca. Pero miren el drenaje cómo regorgorea. Y el carro de Omapas aquí a un lado y no pasa nada. Que ellos no están autorizados a destapar la mierda. Kilómetros y kilómetros de mierda. Aquí sí hay agua. Deja de chorrear cuando se ve el agua, dice la raza. Por la avenida Cananea entre 31 y 32 en El Bonito. Usted está viendo muchos metros de agua se están tirando. Así nomás. Esperemos que el Blacky se ponga las pilas. Que tenga buen día, raza. Cuídense. Así como usted lo vio, así pasaron las cosas. Es una peste en toda la colonia El Bonito. Kilómetros y kilómetros más de agua contaminada. Y ya sabrán, ayer en la tarde nos reportaron un accidente tras una persecución peliculesca donde dejó como saldo puros daños, 3 vehículos dañados y un vehículo se metió, se introdujo en un restaurante de comida de mariscos. Fue como a las 17:20 horas. Por el Boulevard Benito Juárez y Avenida Pú. Se negaron las autoridades a dar mayor información. Pero así quedaron los vehículos. Se llevaron a 4 personas detenidas. Y es todo lo que nos informaron. Y anoche una persecución peliculesca. Donde dio muy buenos resultados.
Primero porque trabaja la Guardia Nacional y las policías. Luego porque no trabajan. El pedo es que no se les da el audio. Tras enfrentamiento en la huerta por la calle 15, se trasladaron los de la Guardia Nacional y pidieron apoyo. Tienen los videos. Donde hubo detenidos, ahorita les decimos, vean ustedes los videos, por favor. Yo miré Romero, sí, feliz. ¡Ay! ¡Están tirando balazos! ¡Amor! Aquí no pasa nada. En mi querido Caborca, reportan balaceras en todo el pueblo. La huerta, la aviación, la Lázaro Cárdenas, Pueblo Viejo. Pero donde fue el enfrentamiento en Colonia La Huerta. Donde en una casa de seguridad, señores, hay como resultado varios detenidos tras enfrentamiento con la Guardia Nacional. Como usted lo está viendo, gran movilización de unidades de la policía estatal, municipal, el ejército, la Guardia Nacional. Si no tiene que salir a la calle, no salga. Son detenidos, sicarios, aquí en mi querido Caborca. Pendientes con más información de lo que ocurra esta noche. Pegado ahí, estúpido, así. De aquí no pasa nada, señores. Yo miré Romero, sí, feliz. Así como lo vio, en una casa de seguridad, agarraron nada más ni nada menos que a 13 personas. Está viéndolo bien, 13 personas. Y cuando los estaban agarrando, cuando los estaban trasladando a las unidades, esto pasó. Pon el video, mira. Así nomás, como resultado, para que vea que sí se está trabajando, que sí hay respuesta, fueron 13 personas detenidas, 5 armas largas al momento. Es todo lo que les puedo decir, que si es hijo de fulano, nieto de merengano, pariente de paisano, nada, no hay nombres, no se manejan. Que eran de la clica de fulano, de la clica de mangano, tampoco se maneja. Es infodemia lo que se está manejando. Y en relación a la balacera que hubo en Pitiquito, hoy, hace unos minutos, fue negativo. Hubo persecución, nada más. No se sabe quién era. Se están hablando de nombres, que hijo de fulano, pariente del mengano, nada. Andaba el ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública, salvaguardando el pueblo de mi querido Pitiquito, pero no más. No nos reportan hasta ahí. Ahorita reportaban una balacera para la Mártires Final. Es también, no hay, no estén haciendo infodemia, no estén, está el pueblo muy escamado. Está muy paniqueado. A mí de primera mano me lo informaron y luego me dijeron, para atrás los fielders, y no se puede dejar así, hay que pedir, vale más que pedir disculpas, y pues es falsa alarma, news, como fake news, pero no hay nombres, no hay nada. Lo único que sí, se está trabajando la autoridad. Querían que trabajara, ahí está. Está trabajando. El presidente municipal, estuve ahora en la mañana con él, pues no es la autoridad para estar dando la información, estar dando ruedas de prensa. Lo único sí me manifestó que estaba trabajando sobre el reporte del
elemento que anda arriba de la carretera en la unidad blanca le dio instrucciones al secretario municipal. No es posible que esa unidad ande blanca. Sí hay una unidad para sobreguardar la vigilancia y la velocidad, pero no es. Aclarado el punto, seguimos con la nómina de mi expresidente municipal, Darío Murillo Bolaños, que en la quincena del 16 al 31 de mayo del 2012, nada más ni nada menos que este angelito agarró 31,034.29 pesos. Hoy estuve hablando con el regidor de Acción Nacional, el licenciado José Varela. José Varela, y me dice, andan peleando nomás la regiduría. Pues yo creo que les va muy bien, ¿no? Me dice, no es como antes. ¿Cómo sería antes? Pero para ver los precios de cómo ganaba el presidente, pues me imagino cómo ganaban los regidores. 15,490.44. Y el pago de impuestos del ISP eran de 84.91 quincenal. 6.66. 5 pesos con 66 centavos de impuestos. Es una burla lo que hacían. Nos vamos a saludar a Luis Aguilera, Héctor García, Luis Arballo, Juan Carlos Moreno y a mi querido Aurelia Campuzano. Ah, no. Es que yo pensé que era la el chueco. La mamá de la Polet. La mamá de la Polet. Un saludote, señora. Y se busca a Hurón. No se ha encontrado, ya se encontró. Es un animalito tan lindo que no me van a poner fotos porque ya me las borraron. No me las pusieron aquí. Ok, nos vamos que anoche nos reportaron, señor Culey, la Policía Estatal de Seguridad Pública en Caborca sigue haciendo lo que le da sushi. Y en una llamada donde le estuvieron tomando el tiempo, duró 15 minutos este angelito, en diagonal, en la pura esquina, en una de las calles más transitadas de mi querido Caborca, en el centro de Caborca, en el corazón de Caborca. Por las 7 y Quirós y Mora. Y no había poder humano que la moviera. Uno dice, ay, es que tú la traes con ellos. No. A mí me la están mandando y me están mandando los puntos. Y si te digo que el gato es pardo es porque tengo los pelos en la mano. Así como la unidad de la policía municipal que anda rogando allá arriba de la carretera en la unidad blanca sin logotipos. Así te lo estoy manifestando aquí. Así que ese no es mi problema. Y nos vamos que... andamos pidiendo sangre para Ana Lidia Duarte Coronado, 3 unidades A positivo. Márquenle al 637-111-36-291. Los cumpleaños del día de hoy son Jesús Ramiro Chávez Barreda, que trabaja en la radio, mi querido Ramiro Chávez, María Elena de la Cruz, Jorge Nieblas, Francisca Beatriz Vadillo Araiza, María Leticia Garzón Ruiz. Mañana cumple años un elemento del ejército, Denis. Así nomás. Una persona en peligro de extinción, un animal, uno grandote hermoso. Roberto Denis Méndez. Mi prima Nerina Anela, mi sobrina, Nerina Anela Vendaño Oropesa, Leticia Pino Lizárraga, Luis Alejandro Félix Márquez, Consuelo Solís Rivera,
la Consuelo, de ahí de Seguridad Pública, la secretaria, Ivone Ramírez Medina, está en Contraloría, si la quiere ir a felicitar con el Pipo, que no me quiso contestar el teléfono, ya agarró la maña de leal. Ingeniero Manuel Escalante Limón y Santos Alonso Flores Figueroa. Si los conoce, felicítelos. Si no los conoce, pues también felicítelos si los ve. Y nos vamos sin antes darle las gracias a mi querido auditorio que estuvo pendiente. No hagan caso de la infodemia. Recuérdenlo, muy agradecido porque compartan esta publicación. Y le doy gracias a mi mujercita que me ayuda, a mi hija Lupita, a mi hijo Luis Alonso, a Federico Junior, al padre Aurelio que está en Magdalena, me está viendo, en Santana, pero el martes viene, para todos los seguidores del padre Aurelio, yo soy un seguidor, mi familia es un seguidor de él, el martes viene, el martes le tengo que hacer pan, ¿no? A Gustavo Vanegas, Armando Ibarra y José María Merino. Yo soy Federico Hansa Gercie Vanegas desde Caborca, Sonora, México, para el mundo entero. Esto fue artículo séptimo, el Observador, a 8 de octubre del 2020. Dios me los bendiga. Los veo mañana, Dios mediante. Adiós. Caborca es una gran ciudad, una tierra llena de grandeza, donde su gente es linda y amable, muy generosa y muy solidaria. Hace más de 160 años, justo en este templo, gentes de Caborca lucharon por la paz de los caborquenses. Este templo fue testigo de la defensa del suelo patrio. Aquí adentro, gentes valientes peleaban por defendernos. Aquí, expusieron sus vidas y gracias a ellos hoy tenemos paz y libertad. Detrás de estas puertas se ha escrito mucho de la historia de nuestro Caborca, pero hoy nos enfrentamos a un enemigo invisible. Estos hombres y mujeres de nuevo luchan para salvar la vida de todos nosotros. ¡Ayúdalos! ¡Quédate en casa! Si te quedas en casa, me cuidas a mí, cuidas a tus hijos y cuidas a todos, porque debemos tener fe en que pronto todo esto pasará y volveremos a salir a las calles y a reconstruir lo que se tenga que reconstruir. Porque los mexicanos somos gente de lucha, porque los sonorenses somos gente de palabra, porque Caborca es tan grande como el valor de nuestros empleados de servicios públicos, de nuestros policías, de nuestros bomberos, de los socorristas de Cruz Roja, de los doctores y enfermeras. Porque hoy estamos escribiendo una nueva página en el libro de la historia de esta gran ciudad. Quédate en casa.